Hola, molt bona vesprada. Estan veient la insígnia col·legiata de Gandia. I així estem, quan arriba el test de magazín a Telesafor. Ja saben que a poc anirem eixint al carrer recuperant aquesta nova normalitat, però sempre amb mesures de seguretat. I estem així, en la col·legiata de Gandia, perquè de nou torna a ser notícia les condicions en les quals es troba aquest patrimoni històric, arquitectònic de la ciutat de Gandia. Ja anem donant notícies de nous desprendiments i això ha fet que la Fundació realment, la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Restauració de la Col·legiata de Gandia, es posa de nou en marxa per a recordar les necessitats que té aquest edifici. I parlem, per a conèixer tots els detalls, amb el secretari de la Fundació, Francisco Ferrer. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la pregunta es, ¿el actual estado de salud del edificio de la colegiata es preocupante, como se ha demostrado con los últimos desprendimientos? En primer lugar, ya que me das el micrófono, un pequeño recordatorio a las víctimas del COVID. Estamos ahora, además, en periodo de luto. Sí, es preocupante el estado porque venimos denunciándolo desde que finalizaron las obras. Hay que distinguir dos cuestiones aquí. Las obras externas, el que fue la obra que está dando mal resultado, que son los desprendimientos continuos que tiene por las humedades y por la deficiencia de ejecución que hay. Y luego están las actuaciones internas en cada uno de de las sacristías, de los retablos, que son diferentes, que no tienen ninguna problemática. El problema lo tenemos en el exterior y en los desprendimientos que hay en el interior por la humedad. Por una deficiente ejecución de obras, entendemos nosotros, salvo que nos digan lo contrario los informes que dicen que se han realizado. Esas obras realizadas de forma deficiente, como dicen, nos llevan a muchos años atrás. Pues yo, que cojo el cargo en el año 2012, ya se venía denunciando con anterioridad. Yo creo recordar que eso aproximadamente 2009-2010, cuando esas obras se acometieron por parte de una licitación pública que hubo. Es preocupante porque además es peligroso. Efectivamente, es decir, aquí caen en forma de arenillas y de pedrecitas cuando llueve, pues en el interior, y hemos tenido pues desprendimientos hasta de gárgolas en su momento, de trozos de gárgolas, incluso en una ocasión se nos mandó una foto por parte del propio Ayuntamiento de Gandía diciéndonos que había una grieta en el superior y vino una grúa ahí y se pudo más o menos tapar. Pero sí, es preocupante porque en cualquier momento puede haber una desgracia personal. Material ya la hay. Personal es lo que hay que evitar a toda costa. La Fundación durante estos años últimos no se ha quedado cruzada de brazos y ustedes se han puesto manos a la obra y han hecho lo que han podido con no sé de dónde han sacado la inversión. A ver, nosotros funcionamos de la siguiente manera. Hay una comisión ejecutiva que se reúne como máximo, para no cogerme los dedos, cada dos meses se reúne. Normalmente es cada 45 días. Y luego hay dos reuniones anuales que vienen los patronos. La verdad es que eso es la queja o el motivo que siempre estamos diciendo. Los patronos, hay muchas instituciones públicas y han venido algunas y otras no vienen. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat siempre ha excusado su existencia, pero por lo menos ha contestado excusando su existencia. Durante estos 10 años lo que hemos hecho es intentar obtener subvenciones y para arreglar sacristía, el tema de que la instalación eléctrica que hay dentro es bastante deficitaria a pesar de la reforma, pero claro, abordar las cuestiones externas es de mucha envergadura y no está dentro de las posibilidades de esta modesta fundación que tiene muy pocos recursos y que vive prácticamente de lo poco que puede tener de subvenciones. Pero no hemos estado parados, es decir, hemos estado arreglando retablos, arreglando la sacristía, como te he dicho, arreglando algún altar alguna capilla, pero vamos, actuaciones menores interiores, pero lo preocupante es la exterior y la abordada a lo que sería el continente, al edificio en sí. Actualmente tenemos la puerta de acceso desde la Plaza Mayor de Gandía, la Plaza del Ayuntamiento, está cerrada por esos desprendimientos. Efectivamente, la semana pasada hubo desprendimientos, automáticamente por la tarde enviamos una carta a los patronos y ya nos ha contestado la Generalitat que ha dado traslado, porque nosotros el patrono es el presidente de la Generalitat, dirigimos a él y nos ha dicho que se ha dado traslado ya a la Generalitat, a la consellería competente, para que proceda a estudiar y analizar y evaluar los daños que sufre. Y de momento, como puede verse fuera, está cerrado y precintado por la policía local y el Ayuntamiento de Gandía, que es lo correcto para evitar daños.
ustedes desde la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Restauración de la Colegiata, estos días atrás han comparecido en rueda de prensa telemática para mostrar, hacer pública su preocupación y pedir implicación de las administraciones públicas, concretamente del Ayuntamiento de Gandía, o también se hace extensivo a otras administraciones. Esa piden una mayor preocupación por el edificio. Sí, Dani, mira, los patronos de la Fundación son, como te he dicho, presidente de la Generalitat, alcaldesa de Gandía, Diputación de Valencia y Universidad Politécnica. Esas son las instituciones públicas, además del arzobispado. Y luego hay unas personas físicas que pues tenemos un interés. En mi caso, yo soy secretario, tengo voz, pero no tengo voto. Y un interés y gratia de amore, como decimos coloquialmente. Sí que queríamos más implicación porque, claro, tenemos otros ejemplos de otras parroquias que tienen menos antigüedad que esta, menos solera y menos prestigio, si me permites la expresión, por sacar pecho, que sí que están teniendo un respaldo mayor. Y eso es lo que pedimos, una implicación, porque esto excede de nuestra capacidad para poder hacerlo. Y eso es lo que venimos pidiendo. Del Ayuntamiento, lo que decía ayer en la rueda de prensa, pues hombre, que hay una proximidad física que se puede ver, asomas la cabeza y está ahí, y hay una distancia que no se acaba de entender muy bien. Pero bueno, porque claro, nosotros hemos ido, estuvimos en septiembre para ver a un nuevo técnico que habían del Ayuntamiento, un asesor técnico, y estuvimos en octubre con un concejal reunidos a petición nuestra, y hemos brindado en todo momento y hemos estado siempre a disposición, por supuesto, y cuando ha habido cambio de titular de la alcaldía también nos hemos brindado y hemos solicitado reunión y entrevistas. Claro, ha habido respuesta por parte del Ayuntamiento y eso nos lleva a volver a hablar de la propiedad del edificio de la Colegiata. Desde el Ayuntamiento de Gandía, exactamente y literalmente, se habla que ellos comparten la preocupación por el estado de deterioro de la Colegiata, sobre todo por los desprendimientos. De hecho, dicen, el Departamento de Urbanismo ha emitido diferentes informes en los últimos años dirigidos al arzobispado, propietario del inmueble. Ahí creo que tienen algo que decir. No solo de eso, es decir, lo que veo es que estamos comunicándonos a través de comunicados de prensa cuando lo sencillo sería de otra manera, sí, como estamos haciendo. Vamos a ver, cuando hemos leído eso nos hemos sorprendido porque nosotros tenemos aquí la nota simple, hemos pedido una actualización y consta en el registro de la propiedad que es la parroquia Asunción Nuestra Señora Colegiata de Gandía. Me sorprende mucho, cuando yo lo leí me sorprendí porque cuando se han dirigido perfectamente en julio, cuando se designaron las personas para representar a los patronos, se dirigieron a esta colegiata. Si se ha enviado al arzobispado, hemos llamado y nos lo han dicho que no han recibido nada, con lo cual yo creo que esto es más fácil. No es, la cadena no es esa y nosotros no tenemos ningún problema en trasladarnos 200 pasos o 300 pasos y reunirnos con quien nos digan. Y es igual que lo que se dice también, como que hace un lustro que no tienen conocimiento. Mira, yo soy el secretario, yo tengo aquí los resguardos, guardo los resguardos de muchos correos electrónicos enviados, todos van a gandia.org, han sido distintos a lo largo de los años, evidentemente, llevo desde el 2012, pero no he tenido ninguna respuesta. Si es un error, que puede ser nuestro, porque no es ese correo electrónico, como no lo estamos esculpiendo en piedra, se me dice o se nos dice a este correo electrónico en vez del otro y no hay ningún problema. Pero yo es que me parece una excusa, permíteme la expresión, pueril. Y somos personas todos adultas. Es decir, esa situación. Antes, no entiendo esta proximidad física, no entiendo esa distancia que hay, porque no hay por nuestra parte ni animadversión ni nada por el estilo. Al contrario, consideramos que esto, evidentemente, para los católicos es un templo, pero también somos conscientes de que esto es un monumento público y que esto es un reclamo para la ciudad de Gandía. Y cuando hay, como decía ayer, cuando hay empresas de sector turístico que lo emplean en sus fotografías y en sus reclamos publicitarios y no estamos poniendo ningún impedimento, no entendemos. Cuando se nos ha pedido o se ha pedido a la colegiata que deje su espacio para hacer eventos públicos y culturales, no se ha puesto ninguna pega, ni se ha pretendido cobrar, ni se ha hecho nada así. Es decir, la predisposición a estar para el público, o sea, para la ciudadanía y para el turismo como reclamo, es indudable, es incuestionable, porque está abierta las 24 horas del día, no solo para los oficios religiosos, pero las 24 horas, está abierta durante el periodo en que pueden venir visitantes y turistas. Es decir, no es algo que está cerrado como otras parroquias que solo abren para el culto. Sí. No es el caso, porque sabemos que es un monumento público. En esa última cuestión de esas visitas, de que la colegiata está abierta al público, desde fuera lo que se ve es como que está infravalorada o
infraexplotada, que se me entienda entre comillas, porque así como otros espacios religiosos de otras grandes ciudades turísticas, como pueden ser Barcelona, por ejemplo, edificios religiosos de gran importancia histórica, patrimonial, religiosa, tienen un continuo goteo de visitantes que dices, ¿por qué no pasa eso en la colegiata? Pues mira, me gusta que me pongas un ejemplo en el que el color político no tiene nada que ver, porque siempre se busca una justificación en donde no la hay, donde no está el problema, porque Barcelona sabemos todos, la alcaldía, quién la regenta, y hay una buena sintonía. Es que por encima de todos nosotros está donde estamos, el monumento. Está por encima de todos nosotros, independientemente de quiénes estemos aquí ahora, en este momento. Esto es fungible, estamos aquí nosotros, mañana estarán nosotros, pero el edificio perdura. Ah. Lleva desde 1400 largos lo que es el edificio principal. Quiero decirte que es que estamos, es la sintonía que puede haber, y eso es lo que en cierta manera sí estamos reclamando. Sí. Que no tenemos ningún problema en, che, no se nos caen los anillos por ir donde nos digan que debamos de ir. Además, es la reunión, de hecho, desde el ayuntamiento, desde el gobierno, en esa respuesta también se dice que durante los últimos 5 años que no se nos ha convocado a ninguna reunión de la fundación, como que no cuentan con, no estamos ahí porque no quieren contar con nosotros. Es incomprensible la situación en general. A ver, mira, no quiero que esto sea la polémica de esta, pero te he dicho antes y sí. te repito, no puedo mostrarte los datos porque son están protegidos por ley, pero nosotros estamos enviando a unos correos electrónicos gandia.org. Si no es el correcto, que se nos corrija. Hemos cambiado conforme nos han dicho, pero te repito, en septiembre estábamos, pedimos una visita y nos atendieron en la alcaldía, y en octubre pedimos otra visita a la alcaldesa y nos remitió al concejal diputado responsable, y en diciembre, con una de esas dos personas que nos reunimos, sí vino a la reunión, pero no podía venir en nombre del ayuntamiento porque no tenía la delegación para venir en nombre pero le invitamos y vino. Es decir, no es una cuestión de invitación. Si necesitan que esculpamos en piedra la invitación, pues hombre, se buscarán canteros, pero y si se encuentran, se hará. Claro, llama la atención porque ellos aluden a que se acoja la fundación a esas líneas de subvención del ministerio, de la diputación. Sería ideal que desde la administración más próxima, que es el ayuntamiento, codo con codo se trabajara para facilitar esa solicitud de subvenciones, sean de donde sean. Mira, Dani, te puedo contar porque lo he vivido en primera persona y nos ha acompañado el abad y nos ha acompañado también el arquitecto que redactó el proyecto, que para la restauración de la sacristía pedimos una subvención y obtuvimos una ayuda de diputación. Inicialmente era de un importe, luego se fue recortando, nos ha costado más de 4 años y hemos tenido que ir en más de 6 o 7 ocasiones. Y ten en cuenta que la diputación es patrono. O sea, no estamos diciendo que el ayuntamiento, es decir, es que la propia diputación, que es patrono, nos ha exigido la intemerata cuando sabemos que en otros sitios no ha sido así. Hemos cumplido porque no se está escondiendo nada y hemos cumplido con todos los requisitos legales las veces que se nos ha requerido, pero sí que se echa en falta eso. No quiero centralizarlo en el ayuntamiento, quiero decir que si eres patrono, pues estás un poquito más de sintonía. No quiero que hagas ninguna ilegalidad, pero que tampoco me exijas mucho más de lo que exiges al resto de ciudadanía. Entonces, eso sí que es un reproche que podemos hacer público, sin ningún problema. Hemos acudido a todas las líneas habidas y por haber todos los años. Además, el abad es una persona muy consciente de ello y está continuamente revisando todos los datos y nos pasa los datos al resto de la comisión ejecutiva y miramos todas las publicaciones que hay para buscar líneas de subvención. Sí, estamos en eso. Si las administraciones ayudarán, también. Hemos tenido ayuda del ayuntamiento. Cuando hemos pedido el refrendo y la ayuda del ayuntamiento, la hemos tenido, de un color y de otro. Es decir, pero otra cosa es que se nos haya concedido o hayamos obtenido. Son cosas distintas. Francisco, como secretario de la Fundación, los miembros de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Restauración de la Colegiata confían en que esto tenga una pronta, iba a decir solución, pero no sé si decir solución o que se aclare pronto todo esto y que todo sea por el interés general de un edificio patrimonial, histórico, tan importante y señalado como es la colegiata para Gandía y para toda la comarca en general y en la Comunidad Valenciana.
A mí ya, Dani, me gustaría superar este impasse y tener una comunicación fluida, y con independencia del contenido de esa comunicación, que sea agradable o desagradable, pero tener una comunicación fluida y un trato más fluido con las administraciones, con algunas más que con otras. Con eso ya sería importante. Y luego ir abordando los problemas que tenemos. Si de verdad se han emitido informes, si se han enviado, que nos digan dónde están y pasamos a recogerlos. Vamos a presentar un escrito para pedir copia de ellos, acreditando que la propiedad evidentemente no es del arzobispado, sino es de la parroquia. Con lo cual, a ver si por ahí podemos trabajar y saber por dónde podemos empezar a ver la luz para arreglar los problemas que son graves. Sentarse en una mesa y sacar los papeles y hablar sobre todo sobre conocimiento de causa. Te reitero que en septiembre y en octubre pedimos y se nos atendió. Es que no alcanzas a comprender cuando pides, te atienden y luego oyes el comunicado, en 5 años no sé nada. Pues mira, yo me alegro, porque hace 2 meses salió en prensa que era una década, ahora nos hemos quedado en un lustro, poquito a poco nos vamos a quedar en meses. Bueno, bien, si eso va bien y vamos reduciendo el tiempo de reconocimiento, yo encantado. Todo este periodo de lucha, entre comillas, que se me entienda, no hace tirar la toalla la Fundación. ¿Seguirá trabajando la Fundación para mantener este edificio, para restaurar todo aquello que tenga que ser restaurado? Yo creo, por lo menos, y hablo personalmente, para mí es un honor ser el secretario, es decir, de esta Fundación. Yo creo que las personas que estamos aquí, que no somos instituciones públicas, lo estamos por cariño y por amor a la colegiata y a la ciudadanía de Gandía. Indudablemente. Y eso hace que, bueno, sabes que, como me decía un amigo, el cargo lleva carga. Sí. Y eso es lo que hay. Bueno, también peso compartido, dicen que pesa, sí, que pesa menos. Por último, un mensaje. A mí me gustaría insistir esa cuestión de la colegiata está abierta a la ciudadanía. Es decir, lanzar ese mensaje que este es un espacio para la ciudadanía. Sí, tiene su esencia religiosa, pero no vamos a restar la importancia patrimonial histórica y que esto está abierto. Pues sí, Dani, de las 12 horas prácticamente que, si no me equivoco, viene a estar abierto, solo hay 4 oficios religiosos que duran aproximadamente entre 30 minutos y 45 al día. Quiero decirte, el resto es para la ciudadanía, para el turismo, para el reclamo. De hecho, puedes acudir y ver cómo muchos hoteles hacen reclamo del Palau Ducal y de la colegiata. Sí. Con lo cual, la colegiata siempre ha estado abierta a la ciudadanía desde que yo llevo aquí y mucho antes también. Muy bien. Francisco Ferrer, como secretario de la Fundación de la Cuenta Valenciana para la Restauración de la Colegiata de Gandía, muchas gracias por atendernos. Siempre es un placer venir a este magnífico edificio, sea para hacer un directo o sea para hacer entrevistas. La cuestión es eso, mostrar siempre lo que hay dentro, ¿no?, y todo lo que se trabaja. Muchas gracias por atendernos en este tipo de magazine. A vosotros por darnos el micrófono. Muchas gracias. Seguime en el test de magazine a Telesafor y en Centras Yadad fins a la plaça Loreto de Gandía. Y así anem a hacer la segunda entrevista. En ella anem a hablar d'activitat escolar, d'un centre escolar en concret de Gandia. Vegem. Projectes. Pla de foment de la música a l'escola, amb audicions de flauta, xaranga i banda pròpia. Pla de reciclatge i compostatge dels residus. Projecte d'hort escolar. Projecte de salut bucodental. Pla d'alimentació saludable. Pla de foment de la lectura. Projecte de foment de l'esport, especialitats en atletisme, bicicleta, patinatge i billar. Projecte Prulelingüe, valencià, castellà, anglès, des dels 3 anys. Recursos. Gabinet psicopedagògic, amb atenció directa tots els dies. Servei de logopèdia, amb 2 mestres d'alt, 2 mestres de pedagogia terapèutica, per arribar a les necessitats de cada alumne. Educadora d'educació especial, mestre de compensatòria per a alumnat nouvingut. CEIP Cervantes, a la plaça de l'Exèrcit Espanyol 7, Gandia. Telèfon 96-282-65-35. Correu electrònic 46-00-41-64@gba.es. Web mestracasa.gba.es/web/CP Cervantes. Matrícula 8 al 16 de juny. CEIP Cervantes, el teu cole. Ahí está, ya en misi de dubtes, anem a parar del Col·legi Públic Cervantes de Gandia, perquè com la resta de centres escolars s'ha vist afectat per tota aquesta situació de la crisi sanitària, per la pandèmia del coronavirus. Però
ja que anar avançant a poc i preparar-se per a la represa d'este final de curs escolar i, sobretot, preparar el pròxim curs escolar. Anem a conèixer quina és la gestió del treball que s'ha fet, està fent-se des d'este col·legi, Cervantes de Gandia, i per això parlem amb el seu director, Paco Sansaloni. Paco, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, represa de l'activitat, poc a poc, a mesures de seguretat, com la distància social que tenim tu ara mateixa. Clar, com us ha afectat? Suposo que deuen ser moments, vist ara un poc ja en uns dies de temps, què va suposar ese colp de parada completa, directa, de l'activitat escolar? Suposa que incertesa a tope i no saber què s'havia de fer en aquesta situació novedosa, no? La veritat que va ser un tall tan radical que ens va deixar a tots un poc fora de lloc, totalment. Però, la veritat, no sabíem com eixir-nos-en, però a poc a poc jo crec que ens hem sabut habituar, hem sabut estar a l'altura de les circumstàncies. El professor, la veritat, que ha sorprès, no? En quina rapidesa i de quina manera ha sabut sobreposar-se a aquesta situació, i pense que, malgrat tot, vist ara en perspectiva, com tu dius, hem sabut respondre a les necessitats. Almenys jo crec que des de la perspectiva de les direccions de centres crec que hem sabut estar ahí per a respondre a qualsevol necessitat que hi hagi hagut. Acabes de dir, heu sabut estar ahí, de fet, separar l'activitat des de l'aula, de l'àmbit del centre escolar, del Cervantes, però heu continuat, el personal docent heu continuat treballant, heu mantingut aquest contacte amb l'alumnat i pares i mares, suposo, no? Sí, això també era una línia prioritària tant de la conselleria com de la nostra regidoria de Gandia, el contactar directament, de forma urgent, amb cada xiquet, amb cada família, simplement per a assegurar-nos que estaven bé, de quins mitjans disposaven, si disposaven d'internet, si disposaven d'ordinador, si podien tindre accés o rebien bé les tasques que anàvem manant-los, i hem intentat, en la mesura del possible, mantindre un contacte directe amb totes les famílies. O sigui que, i crec que s'ha aconseguit. Clar, tot això suposava un ritme nou de treball en aquestes noves ferramentes, de les noves tecnologies, que suposa que haurà sigut un curs intensiu per a més de quatre. I n'hi havia que marcar unes pautes, no? Perquè aquests xiquets han estat molts, pràcticament dos mesos, més de dos mesos, perquè no perdueren el nivell de formació, no? Bàsicament ens hem centrat, això sempre hem sigut seguint les instruccions de la conselleria, en reforçar i consolidar els continguts i tot allò que s'havia estudiat al llarg del primer i segon trimestre. Ese era l'objectiu principal, perquè tot allò que s'havia après no es perguera. El fet d'ampliar o no ampliar, això ja ha estat més complicat, perquè, clar, si no tens un accés fiable al 100% dels teus alumnes, sempre està el risc que alguns se te queden pel camí. Per aquest motiu suposo que la línia principal de treball ha sigut consolidar i treballar amb tot allò que s'ha treballat en els dos terços principals del col·le. Paco, ara estem parlant, serà curtet, la represa de l'activitat, encara no n'hi ha dates concretes, depèn de conselleria, que escolte també, que és important als professionals, als docents, per establir unes pautes, unes directrius, una ruta, no? Una hoja de ruta que diem. Però en això també esteu ja preparant-vos perquè quan arribi posar-se massa a l'obra i aprofitar el temps al màxim? Totalment. La conselleria, la veritat és que és molt previsora i estan treballant de valent i estan tinguent una previsió de qualsevol escenari, de si passem a la següent fase, si no passem, i ara estem d'una forma coordinada a tots els centres educatius, indistintament de primària i secundària, s'estan elaborant també uns plans de contingència per a que l'accés, el dia que es pugui accedir a centres, tant del personal d'administració com de neteja, com de famílies, el dia que es pugui, siga amb les majors garanties de seguretat. I per això ara mateix estem en plan de desinfecció i acondicionament de tots els centres. Això és important, que s'han de complir les mesures higièniques, les mesures de seguretat. I a més, estem parlant d'unes instal·lacions, Paco, com a director, suposo que encara satisfet, perquè estem parlant d'unes instal·lacions del Cervantes que todavía huelen a nuevo, no? com aquell que diu, que es presten com a infraestructura, es presten a complir aquestes mesures de seguretat per a l'alumnat. La veritat és que sí, tant si el col·le en aquest cas, que és nou, com si no, però s'han de d'alguna manera adaptar per a que quan accedisquen les persones, les mesures de control i així també assegurar-te la higiene i les distàncies de seguretat siguin les adequades. O sigui que ara estem en aquest procés.
I durant tot aquest procés de final d'aquest curs tan excepcional, jornada de portes obertes, sí, però d'una manera diferent que també s'adapteu, no, a aquesta nova circumstància. Evidentment, ens hem d'adaptar a les circumstàncies i ara anem a fer jornada de portes obertes virtuals, que tindran lloc aquesta setmana, el divendres i dissabte, en distints horaris, matí i vesprada, per a donar, diguem, la possibilitat a totes les famílies que estiguen interessades en matricular-se al Cervantes, pues, la possibilitat de connectar-se via online i ahí resoldre dubtes, explicar-los un poc com està el centre, quines coses ofereix, i bé, és una de tantes formes en les que hem hagut d'adaptar-nos, perquè no n'hi havia altra manera de visitar el col·le físicament. Anem a recordar quina és l'oferta del Col·legi Cervantes en aquestes noves sales, noves aules, que fan que el personal docent pugui treballar en millors condicions i això sempre repercutís a benefici de l'alumnat. La veritat és que jo estic molt content perquè del meu col·le, perquè som un equip de treball gran i molt implicat, és un professorat que sempre està formant-se i estem treballant d'una forma molt activa. També comptem amb una AMPA, una associació de pares molt participativa i treballem coordinadament, i el clima, que és molt important que se respira en el Cervantes, és un clima de col·laboració, de treball, i això afavoreix molt que aquests xiquets ho noten, no? Aprenguen d'una manera diferent. El col·le, a més, com sabeu, és nou, és el col·le més nou de Gandia i ofereix unes instal·lacions molt àmplies, un gimnàs de més de 300 metres quadrats, amb vestuaris, tenim saló d'actes, on es porten a cap, pues, cinema, representacions teatrals, audicions de flauta, que també apostem molt per la música en este col·le. Hem estrenat ja este any també l'hort escolar, tenim en marxa una campanya de compostatge, va tot lligat amb l'hort, amb el reciclatge també, tenim una sèrie de projectes que pense que fan molt atractiva la matrícula en el nostre centre. En esa llista que acabes de dir d'oferta de l'activitat, cada vegada s'opta més, i afortunadament, en el format, en el sistema educatiu, per una actitud cada vegada més activa per part de l'alumnat. Això és important, estem parlant de ser solodactes per a fer activitats de tot tipus, de ser hort que hi ha en el mateix centre. És a dir, és important no anar teoria, senta't a la taula, el professor, el mestre, el traspassa tota la informació, no. Una actitud més activa per part de l'alumnat. Evidentment, l'actitud ha de ser dinàmica, de renovació constant. Jo penso que això també és un punt clau a tindre en compte, que el professorat tinga aquest interès, aquesta voluntat pròpia per reciclatge, per millorar, per oferir una educació diferent, que va ja més enllà de tot això, no? Per això també, el nostre col·le, en totes les seues aules tenim les televisions digitals tàctils, aquestes modernes d'ara, de 80 pulgades, entre altres coses. L'aula d'informàtica, que és immensa, i tot això el que oferir són un ventall molt ampli als professionals de donar la classe de maneres distintes que el que fan és que siga tot més atractiu. L'educació, com més atractiva i divertida siga, més cala dins de cada xiquet i xiqueta. Jo suposo que moltes ganes, no?, de que tot torni a la normalitat, però sempre amb coneixement, amb responsabilitat, amb sentit comú. I per això comentaves, estem comentant aquestes visites virtuals. És la primera vegada que es fa aquest format? Sí, la veritat és que és la primera vegada que ens hem vist en aquesta situació i anem a provar. Hem seguit l'estel d'unes companyies d'un altre col·le i anem a veure què tal. Jo penso que el resultat va ser positiu, segur, perquè no deixa de ser una oportunitat per a les famílies de que dins de les limitacions puguem veure una de les possibilitats, un col·le possible per als seus fills. I jo no sé, encara que torni aquesta nova normalitat, que no sabem exactament com serà, encara que es pugui allà, no?, físicament, quan les pròximes jornades de portes obertes, la idea, suposa, es podria mantindre, no?, la de format virtual. Jo penso que de totes les coses s'ha d'extraure algo positiu, i això també és una cosa positiva que hem pres nota, i lo de les jornades de portes obertes virtuals crec que anem a mantindre-ho d'ara endavant. Penso que va ser positiu, i quan la cosa torna a la normalitat, penso que això també serà una de les coses que ha vingut per a quedar-se. El pròxim curs, si el final d'aquest curs està un poc en l'aire, el pròxim curs suposa que de moment no se sap com s'abordarà, com començarà, en quines condicions.
La veritat és que en el punt, ara mateix en el punt en què estem no podem dir més del que ja sap tot el món, que no sabem res, o sea, esperem que la cosa millore, però depèn de la situació conforme evolucione i com vegen les autoritats sanitàries aniran donant instruccions, però no podem dir més perquè no tenim més informació. De moment és un poc incertidumbre, no? Una incertesa, però no podem més. Com deien, suposa que ganes de tornar perquè el contacte amb l'alumne suposa que els també tenen ganes d'anar, no? Els nanos i veure els seus companys. Jo crec que sí, la veritat, perquè quan hem fet alguna, jo sé dels tutors que han fet alguna videoconferència o algunes de les activitats, veus que tenen moltes ganes de veure els companys, de retrobar-se, de veure els seus profes. És normal, jo trobo que més enllà de que algú pugui pensar que s'està millor a casa, no. Com a la teua vida, la teua rutineta de cada dia, com amb els teus companys, no s'està a cap lloc. Ja per últim, jo també sé per algunes amistats o familiars que tenen xiquets que no estan acostumats els pares, també era un problema estar pendent tant a l'hora de fer els deures, d'estudiar, clar, per falta de temps, la veritat és que jo suposo que tots tenen ganes de tornar, també pares i mares, perquè ha sigut un sobreesforç a l'hora de traslladar completament el treball a casa. La veritat és que jo personalment crec que i represento a tots quan dic tinc paraules d'agraïment per a totes les famílies, totes, perquè han donat el millor de si mateixes per a dur endavant aquesta tasca, que ha sigut sobrevinguda per a tots, però les tasques que s'han enviat sempre han sigut amb caràcter voluntari, perquè entenem que cada família té una situació diferent. Hi haurà famílies en què els pares treballen i no poden estar atents, o pares que algunes assignatures no les entenen, no poden explicar-los-les. Per tant, qualsevol cosa que s'hagi fet és d'agrair l'esforç que hi ha, que s'hagi fet només per el fet d'haver-ho intentat. I és tot voluntari. I més enllà d'això és que no podem exigir més. Vull dir, amb això i amb el que teníem s'evaluarà. I donar també un missatge de tranquil·litat a les famílies, perquè els xiquets en general i les xiquetes en poc de temps sabran reposar-se a tot això. Estem parlant només d'un trimestre. El curs que ve estic segur que en un trimestre només van a posar-se al dia tots. Per això que estigueu tranquils que tot arribarà a bon port i a la normalitat. Mentrestant, a complir les normes de seguretat pel bé de tots. Com a director del centre del Col·legi Públic Cervantes de Gandia, Paco Sassoli, moltes gràcies una vegada més. De moment es conformem en aquesta visita virtual, però quan torna a la normalitat a veure si podem fer una escapadeta i visitar físicament el col·legi per a disfrutar i repassar sala per sala per veure que el Col·legi Cervantes s'ha convertit ja no només per el contingut, sinó per el continent, en un referent de la ciutat de Gandia. Moltes gràcies i que vagi tot bé en esta nova normalitat. Moltes gràcies a vosaltres i molt d'ànim també. Espero veure-vos pronte. Perfecte, gràcies. Nosaltres posem el punt i final a este test de magazine a Teresa Fort. Ja veuen, hem parlat del Col·legi Cervantes, hem estat en la col·legiata. Que tenen ganes de més? Doncs pues ja saben, demà a la mateixa hora, així en Teresa Fort, i no s'obliden que també ens poden veure i acompanyar-nos en la web teresafort.com. Fins a demà.